Entonces nosotros qué hemos visto dijimos mira activos reales después dijimos tenemos también 12. activos Ajá. antes de partir el control hasta qué hora va a estar ah buen punto el control en verdad como nosotros queríamos hacer esta sesión y, y nosotros habíamos agendado como hartas cosas um, yo no se, se me olvidó verbalizarlo yo no había programado el control para hoy día. Eh, prefieren que lo el que lo haga al salir de clase y, y, y de ahí les voy a dar una hora, una semana o no una semana, o un día completo o prefieren rendirlo el próximo viernes. Una yo prefiero el próximo viernes porque igual le estaban complicados los textos como estaban en inglés. ¿tú? Próximo este, viernes. Es por eso, porque yo no entendí muy el, bien la el, diferencia. Ese es el es son largos, primero. Son los que están en inglés. No tenemos una mejor lectura en español. Entonces, yo siempre prefiero de la lectura, además, que hagamos una, una parte de consultas, pero justamente dedicamos a hartos minutos a esto. Entonces, si a nadie se opone, eh, pues lo el próximo viernes para que todos estén. Si quieren, lo hacen antes de la clase, pero en general, mi, mi idea sobre los objetivos de aprendizaje es que al principio dediquemos 10 o 15 minutos a las cosas que no se entienden, en especial porque están en inglés y después ustedes lo pueden rendir en el momento que deseen. Ya, profe, muchas gracias. Parece, próximo viernes entonces. Luego profe, una consulta entonces. Ajá. Vamos a discutir los textos la próxima clase, próximo viernes. Eh, o sea, bueno, que si tienen... Eh, es ah, que, si tenemos dudas, sí, claramente. Sí, si tienen dudas. Podríamos hacerlo ahora, pero creo que todos van a tener más leído, más refinado eso, con mayor profundidad la próxima semana. Que, que además van a ser más temas que vamos a ver ahora en teoría de portafolio, más en diversificación de acciones sobre todo, y, y que ya invertimos una parte como en feedback significativa, entonces también puede irnos a la parte práctica. Ya, entonces, gracias, control de lectura, viernes 14 de mayo, intro a la inversión. Visto. No, no, no. Ya, entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Dijimos, activos reales, flujo, partimos con el caso, y dijimos, mira, habrían algunas medidas de riesgo y eso insinuó más o menos cuál es el panorama para un inversionista, por ejemplo, de fondos de pensiones. Oye, quizás esbozamos estas medidas de riesgo, oye, la volatilidad, la desviación estándar, el beta, qué será el beta, la covarianza, algo... Pero bueno, planteamos la idea. Ahora es donde queremos empezar justamente a cuantificar, porque lo que tiene que medir el retorno de las inversiones depende de varias cosas. Depende del tiempo. Oye, tú rentaste 100%. Suena súper bien si fue en un año, horri suena horrible si fue en 50 años. ¿Entiendes? Entonces, primero, hay un timing para la inversión. Segundo, si rentaste 100% en bonos del tesoro, una genialidad. Si rentaste 100% en criptomonedas, no sé si es tan bueno en un año. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar de controlar es por riesgo. Por eso que nosotros también quisimos decir, oye, cierta industria, criptomoneda nos presentaron hace tres semanas. Eh, hace dos semanas, entonces, tuvimos al pancho, oye, Wall Street, ¿qué está haciendo esto? Se está volviendo mucho más matemático. Ya no son decisiones tan emocionales la idea de behavioral finance que las personas toman decisiones como eh, está siendo superado por machine learning por algorithmic trading en algunos casos ya ni siquiera veo hacia dónde va el mercado sino que el algorithmic trading se dedica a tradear solamente la volatilidad sobre todo en high frequency trading entonces sé, hacia allá va el panorama de algunos mercados sobre todo de los hedge funds que era uno de estos activos alternativos que veíamos en el caso original de Cook County ¿sí? entonces lo que queremos entrar ahora es oye ¿Qué esta idea de diversificación de portafolio, cómo puedo cuantificar a qué riesgo me quiero exponer y en la práctica sobre todo? ¿Cómo, cómo logro eso? Perdón, no quité el sala de espera y Fabián se está quedando. Ahí sí. Entonces, ¿cómo logro eso? Entonces, vamos a revisar ciertas cosas prácticas que uno quisiera revisar, perdón, que, que uno quisiera analizar para incluir algunas clases de activos en sus portafolios. Después vamos a estar en el segundo blog diciendo, oye, la teoría de portafolio dice esta, por estas razones, en la práctica uno lo podría diversificar así, pero, pero me parece que estar viendo sobre todo ciertas cosas prácticas en Bloomberg es importante. Y recordar que acuérdense, para aprobar este lectivo tienen que hacer la, cifre, la certificación BMC. Entonces van a la función en Bloomberg BMC, se hacen el usuario, tienen que ver los videos y van aprobando por blog, indicador económico, renta fija, equity etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Necesitan cuatro, pueden hacer hasta ocho si después quieren más inclu incluirlo en su currículo, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren León, perdón. Brevemente, en torno a ese mismo tema, ¿es, es mi idea o, o la plataforma de Bloomberg ha tenido problemas con la universidad? Como que, no sé, por lo menos a, a veces me, me saca de la sesión. Como automáticamente. No es, no es Bloomberg, pero hay algo que ya arrepia los del magíster de finanzas Que alguien de mala fe no se inscribe en el drive y va y toma el, sabiendo que hay otra persona, toma igual el terminal de Bloomberg. Lo que ah, pasa ya, es que ya. no podemos limitar eso. Por ejemplo, yo no puedo bloquearlo. ¿Pero Solamente entonces nosotros estamos compartiendo hablar... con análisis técnico también? Eh, sí, o sea, están compartiendo con todos. Por ejemplo, me pasó algunos estudiantes que sean profe, se nota que había otro profe investigando bueno, eso sí, y está puesto en el, en el, como en el protocolo, es que los profesores e investigadores tienen prioridad sobre los terminales entonces, ya, por eso creo que lo mejor, lo mejor que podemos hacer es de buena voluntad, tratar de, que, de no entrar cuando sé que está en otro, inscribirse en el drive, llevarlo ordenado, porque realmente, claro podríamos cambiar las contraseñas, pero no va a entrar nadie, si con la de la forma abierta, creo que solamente buena voluntad es lo es lo más eficiente que tenemos en este momento. Ya, Muchas gracias. Ignacio. Fue una breve pregunta. ¿A ¿Usted qué se maneja con esto del análisis técnico? ¿Por qué la han estado subiendo la última semanas? Siendo que el IPSA igual se ha visto bien castigado y además anunciaron el cierre de fronteras y todo eso. Justamente eso es lo que quería mostrar. La, esta es la acción de la Tamerlane, por si acaso. Entonces, fíjense que empezó cuando uno mira ciertas tendencias, uno dice, por ejemplo, si usted hiciera algo súper básico, que vamos a tratar de mostrarlo ahora, trajeran lo, el valor presente de los dividendos, hicieran un modelo de dividendos descontado lo más simple posible. Oye, la acción de LAN debería valer 1.800, y uno dice, oye, pero voy al mercado y vale 1.200, digo que vale 50% más. Uno siempre tiene la duda, ¿qué habré hecho mal? O el mercado es tan tonto y yo soy tan bueno, pero uno como que siempre, oye, quizás yo proyecté mal esto, y quizá algún info, un dato que yo no tengo en la empresa. Oye, se está saliendo de un mercado, está cerrando, ya se salvó, ¿cuándo sesiona el directorio? Los otros analistas que lo siguen toda la vida... Eh, Tendrán algún dato, así como un tip dentro de la empresa que, que yo no sé. Uno se cuestiona ese tipo de cosas, o en realidad estimé mal la tasa de descuento a traer, soy muy positivo en los flujos de caja, no sé. Algo se hizo. Entonces, normalmente cuando uno dice, oye, mira, tengo un valor más bien fundamental, un fair value, si quieren, el valor presente de algún flujo de caja, en este caso los dividendos, uno diría, oye, ¿qué cosas se está haciendo bien? Para. Confirmar lo que uno cree, por ejemplo, es súper importante mirar acá abajo el volumen. En general, si ustedes ven los precios en la bolsa, si alguien ocupa una plataforma de trading, Capitaria, Itoro, e Robin Hood, lo que sea que tengan, uno también en todos los gráficos siempre va a ver el precio arriba y aquí fíjense que dice volumen. El volumen, no es que diga, hoy si tiene 10 millones de dólares es súper harto. Podría ser poco para Apple, pero podría ser mucho para las acciones del Sporting de Viña. ¿Entiendes? No hay un número. Lo que sí uno ve cuando hay volumen es comparado con el histórico. Entonces, si se fijan en esta región de acá abajito de la Tamerlane, tres o casi cuatro semanas de abril se transan súper poco. Quizás aquí hay un pic de volatilidad, pero es súper bajo, como que el gráfico casi que pierde escala. De ahí en adelante cambió totalmente el volumen de transacción. Entonces, podría ser que se impulsan las acciones por cualquier razón, porque alguien empieza a presionar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que estamos el lunes en el Magister de Finanza en clase y, y pasaba esto. Esto era el lunes a la apertura, el número es como a las nueve y media. De aquí, a aquí, 7,66% en 10 minutos, media hora, una cosa así no dice oye eso es mucha rentabilidad para las acciones y después siguió subiendo pero fíjense que después a los días eso fue el miércoles si no me equivoco 12% a la baja fíjense que alguien podría decir oye al final después de haber pasado tres o cuatro días en la semana en el fondo donde vamos quizá Habiendo partido acá el viernes y terminando por acá, o el lunes, perdón, y terminando por acá, no es mucho. Pero alguien dice, pero esa era la del miércoles, perdón. El, la del lunes era acá, este lunes. Partía por acá y cerraba el lunes como un 6% arriba, fíjense, 12%. Entonces, en dos días la acción había subido 21 y hasta su máximo un 26, y eso es una super rentabilidad en cualquier parte. Y eso es más de lo que ha subido la acción en promedio en toda la vida. Anual, anual, anual promedio, perdón. ¿Sí? Entonces, uno dice, pero claro, al final podría ser que aquí quedó exactamente en las mismas condiciones. Entonces, por eso que el trading se concentra quizá en hacer más transacciones con menos rentabilidad. Entonces, da lo mismo si queda en el mismo precio original después de un mes. Pero yo compré, vendí, compré, vendí, compré, vendí, compré, vendí, compré, vendí. ¿Sí? entonces por ejemplo, si uno quisiera buscar una explicación de cómo pasa eso, en Bloomberg tenemos una función que, fíjense, yo voy a esta función que estamos viendo es GP, Graphic Price. Entonces, primero acuérdense la sintaxis, la sintaxis de Bloomberg. Yo escojo la acción, entonces, ¿cómo sé que tengo escogida la acción? Aquí arriba dice la TAM Lines. Después yo digo GP, me trajo este gráfico y le he rayado las cosas que le he dicho. Y luego entonces, fíjense que dice, Annotate, que es donde yo estoy rayando, pero dice News. Y entonces uno dice, mira, a ver, dime qué pasó acá para que saltara el precio así el miércoles. Y creo que debería compartir toda mi pantalla para que ustedes puedan ver esto. Aquí. Ahí se debería ver. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí te dice, oye, mira... Las acciones saltaron por esto. No hay ninguna noticia que sea significativamente importante. Cuando son importantes en Bloomberg, aparecen pintadas en rojo. Entonces dice, oye, en torno aquí no sé. A ver, muéstrame más atrás y te busca todas las noticias que tengan que ver con la TAM. Ah, no. Bueno, el, el CEO sal hablando, etcétera. Podría pasar con una acción que está muy, muy, muy castigada respecto, por ejemplo, a lo que valía a finales de 2019, sobre todo. Voy a buscar acá. Entonces, dime todas las noticias que estén en torno a este día. No, ninguna es significativa. ¿Sí? Entonces, me parece que en este caso no hay una situación evidente, así no es como que el AND dice, oye, ganamos plata. Entonces, fíjense que hay como que uno tendría que buscarlo, es más complejo. Lo que sí, fíjense, el volumen de acá abajo aumentó, entonces hay mucha gente comprando o vendiendo. Puede ser que haya alto volumen, pero aún así el precio no se mueva. Lo que pasa es que si hay muchos más comprando, el precio va a subir evidentemente. Por eso cuando alguien dice, oye, vale 1.800, soy el único en el mercado que cree eso, el volumen es súper chiquitito. Cuando en realidad la gente cree que debiera valer más, sobre todo en fechas cuando se anuncian la utilidad en el Earnings Release, entonces en torno a esa fecha... La, las acciones tienden a tener como más volatilidad de lo normal, más volumen de transacción. Porque, por ejemplo, lo que le pasaba a Netflix el otro día, que caía 9%, oye, su, re, decepcioné con los subscri, nuevos suscriptores. Entonces, como yo esperaba 100 y esto fue 100,0001 o 99,99, 99, chao, el precio sube mucho o baja mucho, porque, insisto, los inversionistas como que ya habían puesto su su expectativa respecto a... Sí, perdón. Creo que León habías levantado la mano. O sea, sí le había levantado, pero era básicamente para preguntar cómo el programa leía o interpretaba una noticia relevante, o sea, significativa para el precio de la acción o no. Pero en realidad debe ser algo súper técnico y específico. Así que no, no tiene mucha relación. que la respuesta genérica es Machine Learning. Eh. Alguno de los programadores le enseñó a saber cómo, cuáles son más relevantes, porque Bloomberg en general tiene como esas cosas que te ponen primero lo más líquido, etc. Pero creo que tiene que ver mucho más con la programación de cómo saca los datos que con algo que realmente sea mi área de expertise. Entonces, es algo como no revelado por Bloomberg. Gracias, profe. Entonces. No, no veo que aquí haya una explicación, no en las noticias, no en algo que nosotros podamos ver quizá evidentemente en el gráfico, que nosotros sí vamos a hacer bastante análisis técnico la última semana. Entonces diría, mira, pensemos en forma genérica nomás, voy a dejar de poner noticias. Esto empieza a pasar los primeros días de mayo. ¿Será relevante la fecha de los primeros días de mayo para la empresa? Profe, ¿cuándo, ¿Cuándo se pagaban la, los dividendos? ¿Cuándo creen? ¿Por ahí o no? Por ahí, bueno, la Tamer lines como será obvio para todos, no paga ni un día. No, no solamente porque no, no sería poco ético, sino porque los acreedores no son tontos. Quieren renegociar, lo primero que puede hacer es no pagar dividendos. Si no voy a pagar dividendos y no voy a pagar la deuda. Entonces, la Tamerlines en particular no haría eso. Pero, pero sí tiene que ver algo que está cercano a los ¿Por Porque, mira, tú cierras el año contablemente qué día en Chile. ¿Qué año cierro los estados financieros? ¿Qué, perdón, qué día? Eh, a finales de marzo, ¿no, profe? No. Finales de abril, ¿no? El año, el año. No tributaria. El 31 de diciembre. El 31 de diciembre. Listo. En el resto del mundo no es cierto. En Japón tienden a cerrar, por ejemplo, el año en el primer trimestre, al 31 de marzo. En Estados Unidos la empresa tiene un año, año fiscal, comilla, pero año de corrido a cualquier trimestre. Entonces Apple tiende a cerrar en septiembre, porque dice, oye, mi año parte con las ventas del último trimestre, Navidad. Ah, ya. El retail, por ejemplo, tiende a cerrar a finales de enero, tiene una excepción, los otros son trimestralmente, pero a finales de enero por todas las devoluciones que se pueden hacer. Entonces, las empresas hacen el corte, pero tú no haces así y aparecen los estados financieros. Eso requiere primero que la empresa termine de preparar la contabilidad y eso tiene muchos supuestos de provisiones, de depreciación, etc. Segundo, para que los estados financieros sean razonablemente creíbles, ¿quién los tiene que firmar? ¿Nadie lo firma? ¿El contador o no? ¿De la empresa? Depende. Eh, de, ¿no? diría que, que, que sí, eso pasa en muchos países. El contador de la empresa tiene un número de certificación y, y lo firma y se hace responsable de. Pero el contador igual puede poner cualquier cosa porque está comprometido emocionalmente con la empresa. ¿sí? Perdón, alguien y... tenía la mano levantada antes, perdón. Ignacio. O sea, yo tenía, ¿sí? sí, pero es que no, no es de, de, este de lo que estamos hablando, es más como de, <laughs> el, de, de la acción de la TAM, de por qué Ajá. se movió. No, no que, sabemos. O sea, lo que yo había visto que fue ayer que mostraron ganancia o en este caso pérdida, por creo 400 millones de dólares. Entonces eso puede como ese, ese bajón del casi 13% que tuvo ayer. Hacia allá voy. Eso, hacia allá voy. Con Tarza. Ya, pero es como de la pregunta, que si no oh. es el contador, entonces puede ser como el representante de la empresa, ¿o no? Sí, seguro, el gerente general. Claro. Ya, ¿quién más? Digamos esos dos, pero a esos dos todavía no les creo tanto. Alguien como del Estado, ¿no? Presidente. ¿Quién? Presidente, no, Presidente no. de la República. No, la empresa. El presidente no, el director. Ya, y todos los otros directores. Si un director no quiere firmar los estados financieros, debe renunciar. Porque si no los quiere firmar, sabe que hay un fraude. Y si sabe que hay un fraude, su deber fiduciario en representación de los accionistas es renunciar. Y si no, la ley le va a cobrar. Si después se descubre que hay un fraude contable, entonces tienen que. Ahora, eso ocurre en el caso de Chile después de que ocurriera la idea de la Polar. Tiene que responder con su patrimonio personal, así que le van a embargar, embargar la casa, los autos, etcétera, a los accionistas. Claro, si tú dices, hoy yo era director y la empresa perdió 300 millones de dólares, no tengo cómo pagar, pero al menos eh, una parte va a ser restituida. ¿Entiendes? Para que no sea como libre de riesgo ser director y firmo cualquier cochina que me pasen porque no me cuestiono ni una cifra. Eso no debiese pasar. Pero para que las cifras sean creíbles, alguien las tiene que firmar, ¿no? Alguien que no esté tercero, dentro de la empresa. ¿Una ¿Tien? institución fiscalizadora, no sé, tipo CMF, algo así? Ya, por eso debo enviarlo a la CMF. La CMF, es cierto, hace ciertas muestras, por ejemplo, que el estado de flujo efectivo esté preparado con el método directo, no puede ser preparado con el indirecto. Que haya cierta consistencia, por eso que cuando se suben a, lo, a la página de la CMF suben el XBRL. Y eso dice, oye, que no me vayan a enviar un balance descuadrado que no me vaya a enviar, por ejemplo, algunas cifras que no tengan sentido. No sé que unas están en millones y otras están en trillones. Nos hace ciertas validaciones, pero no dice, oye, la depreciación que cargaron es el triple de lo que cargó la competencia o depreció un auto en dos días. No, no dice eso. El que tiene que validar eso, eso es otra persona. Ignacio. Entonces, el que valida eso es un auditor. El auditor externo. Por eso que los estados financieros no valen nada si no están auditados. Y aún así alguien puede decir, oye, pero yo le pago al auditor, el auditor igual lo va a firmar, sí, si no, podemos obviar ese conflicto de interés. E igual que en los bonos, la clasificadora de riesgo le paga el emisor, siendo que el que quiere saber si el bono realmente es riesgoso o no es el comprador. Por eso que las mejores prácticas, sobre todo de la OCDE y su recomendación a los mercados de capitales, es que el que compra los bonos le paga la clasificadora de riesgo. Así te va a decir la verdad, en el fondo, o cercano a la verdad, hoy estás comprando una basura o estás comprando un bono triple A, ¿se entiende? Entonces, eso hace una diferencia, pero al menos que vayan auditados. Entonces, fíjense, usted 31 de diciembre. Ya, si una empresa trabaja súper rápido, me parece que a mediados de enero podría tener sube, para las muy grandes empresas, la auditoría es del proceso, por lo tanto, empiezan mucho antes que diciembre, pero una empresa podría tener toda la información del 2020 ya el 15 de enero. La auditoría toma tiempo, entonces tienen que presentar y la Sociedad Anónima Abierta, sobre todo la IPSA, tienen, las que están reguladas por la CMF, tienen hasta el 31 de marzo para enviar la información. Termina la auditoría el 15 de marzo. Ya Dos meses, pero eso podría demorar más para SencoSUD, para Farabela, empresas que tienen muchos negocios, tienen que consolidar muchas filiales, tienen políticas contables, tienen otras monedas, operan en varios países, en varios segmentos, etc. Tienen que generar una cantidad de información significativa. Entonces, si tu memoria es de 400, 500 páginas, 600 páginas en algunos casos en SencoSUD, no, eh, a veces piden una exención, entonces terminan presentando quizás la segunda quincena de abril. ¿Sí? Pero digamos que el estándar de la ley hasta el 31 de marzo. Fíjense que si alguien dice y aquí están los estados financieros al 31 de diciembre, me lo entrega el 31 de marzo, quizás ya pasó el tiempo. ¿Se entiende? Cuando termina la auditoría, los directores tienen que firmarlo. Así que tiene que haber sesión de directorio, tienen que llevarlo a la Junta Regular de Accionistas, no a una extraordinaria, a la Junta Ordinaria de Accionistas, que aprueben los estados financieros. Eso toma tiempo, no es automático. No es como que uno, oye, si tú eres tu propia empresa y tu riesgo tú los ves, y ya listo, sigamos para adelante. Aquí sigue un proceso mucho más eh, ordenado, digamos, para eso. Entonces tú dices, ya, ¿cuándo va a sesionar esto? Ya, no sé, pues, abril. Ah, ya, entonces se aprueba, ya, ¿cuánto va a pagar dividiendo? 50%, listo, ya. Entonces, ¿cuándo va a pagar los dividendos? Probablemente ahora. Diría que justamente la primera quincena de mayo es cuando se paga el dividendo definitivo. Acuérdense que cuando nosotros vimos acciones dijimos, hay dividendos de liquidación, hay dividendos extraordinarios, hay dividendos provisorios. Yo fui estimando más o menos un cuarto de la utilidad anual en cada trimestre en Estados Unidos típico y después lo que faltara para completar la política de dividendos te lo pago en el definitivo de ahora. Pero fíjense, entre que di el último dividendo provisorio y el, y el definitivo justamente se expande un poquito el lapso de tiempo, ¿se entiende? Entonces quizás una de las cosas que uno querría ver, o entonces uno dice mira, a ver, miremos los estados financieros. Para eso en Bloomberg tenemos dos funciones. Una función para los que son más duros y les gusta más entrar al número original es Company Filings (CF). Ustedes van a Company Filings y todo lo que haya tenido que reportar, digamos, regulatoriamente la empresa va a estar ahí prospecto de los bonos, disclaimer de los directores si compraron o no compraron acciones, transacciones con otras partes relacionadas, reportes mensuales de la industria, eh, los conference call cuando lo, la empresa se junta el área de investor relations se junta con los analistas que cubren la acción y ellos le hacen preguntas sobre el plan de inversión, en este caso, cómo está el plan que propusieron, cómo está el DIP, el Debt in Possession que es después de que se acogieron al capítulo 11 de Estados Unidos el año pasado, que es al borde de la quiebra, es la reestructuración financiera. La quiebra pura es el capítulo 7 de la ley de, de quiebras en, en Estados Unidos. Entonces, una serie de cosas que le van preguntando. Normalmente eso se graban las juntas de accionistas ya son así como un streaming masivo, la de Disney tiene una, una cantidad brutal de vistas en tiempo real, eh, la de Berkshire Hathaway, la empresa de inversiones de Warren Buffett también, mucho de lo, que, de lo que contaba Pancho también en la, la clase anterior, anterior es que uno, la, la semana pasada, por la semana pasada, toda la razón. Entonces, uno, por ejemplo, ya estoy leyendo lo que estoy como insinuando en. Entonces, si yo cubo, por ejemplo, sin embargo, son malas noticias. Si yo digo, no obstante, son buenas noticias. Entonces, esas identificaciones de texto se leen en la memoria pero diría que tradicionalmente que han hecho oye yo leo la carta y Warren Buffett te dice mira así vemos el mercado etcétera y después de lo que diga Warren Buffett el mercado reacciona a Warren Buffett ¿se entiende? Entonces para pa los que no lo tengan claro Warren Buffett es normalmente sindicado como si es que no el mejor uno de los mejores inversionistas de toda la historia entonces todo lo que ustedes quieran de reportes regulatorios eh, prospectos de los bonos Estados financieros trimestrales, anuales, firmados, no sé, disclosure, todo aquí, aquí tienen toda la parte regulatoria. Si alguien quiere una versión más simple, entonces voy a análisis financiero, FA. Y entonces en FA te va a dar todo lo que ustedes necesitarían para saber esto. Entonces, por ejemplo, primero cuánto vale la acción. Entonces ahí viene el market cap. ¿Sí? ¿Cuánta caja y equivalentes de efectivo, activos financieros, etcétera, tiene? ¿Cuánta liquidez? ¿Cuánto tienen acciones preferentes? ¿Cuánto tienen deuda? Ah, yeah. Y entonces esto es lo que vale la empresa en su conjunto. Sí. Profe, una pregunta. Pero entonces como que, ¿convendría analizar cómo, cómo invierten esas personas y cómo seguir un patrón? Sí, hay mucho que se hace. O sea, por ejemplo... Si ustedes crean algo así como cuál es el portafolio de Warren Buffett, que dado que Berkshire Hathaway es una empresa que es una sociedad anónima abierta, es Inc. en Estados Unidos, tú entras y te dice, oye, yo tengo el 5% American Express, tengo el tanto de esta empresa de ferrocarril, etc. La filosofía de Warren Buffett sigue la filosofía de los, unos profesores de la Universidad de Columbia, que son Graham y Dodd. Graham y Dodd implementaron una idea de value investing. Warren Buffett, por ejemplo, hace tres años dijo yo nunca invertiría en Bitcoin y él se pega a eso, él solamente busca empresas más tradicionales, más que tienen un valor esencial. Acuérdense que cuando vimos acciones dijimos, oye, hay unas acciones de valor que son más vagas de efectivo y hay unas acciones de crecimiento y los fondos se estilizan a grow o, o, o value, y small cap y large cap y se van haciendo así los fondos en general. Entonces ellos siguen una filosofía. Eh, que, que es justamente lo que, lo que hacían los profesores Graham y Dodd un libro emitido en el año 32 dice yo sigo la misma receta y esa receta es mucho de hacer análisis financiero sobre todo entonces uno podría decir oye, ¿qué es lo que hace a Warren Buffett? yo voy a hacer mímica de ese portafolio, o más simple, vos pues, compro acciones de Hathaway y sigo el performance de lo que se le ocurra hacer a Warren Buffett Ay, ya, profe, gracias León. Profe, ¿esos datos que aparecen acá nos sirven, por ejemplo, para sacar la estructura de financiamiento de la empresa? ¿O estos sí. no son representativos fieles? Sí, miren, pero para sacar eso hay una función más simple, WAC. Van a WAC, voy a volver a esta que función. No sale el desglose como del cálculo, solamente aparecen como los valores. Como claro, grupo, ¿no? o sea, es que el WAC que te da la función WAC está malo. Ovídame eso. Uh -huh. Lo que te sale a la derecha, sí, sobre la estructura de capital, cuando tengo en short-term debt, deuda de corto plazo o long-term debt, más si es que las empresas tuvieran acciones preferentes, súper poco, se estiliza súper poco en Chile, pero si alguien quiere invertir en una startup o, o Capital Semilla o, o Venture Capital o alguna empresa en Estados Unidos, es mucho más normal emitir acciones preferentes. Y después te dice, oye, esto es lo que tengo en valor de mercado, número de acciones por precio de acciones para el patrimonio. Entonces ahí te dice, oye, la estructura de capital es 91,3% deuda, 8,7% patrimonio. ¿Y ¿Eso está actualizado como es día a día? O sea, o tiene... No, día a día cada... es imposible. O sea, lo acá... cada un trimestre. Ah, yeah. Ahí dice, first quarter 2021. Porque en el fondo, la deuda al menos se absorbe del balance. Entonces dice, oye, ¿cuáles son otros pasivos financieros corrientes más otros pasivos financieros no corrientes? Ya, esa es deuda. Todo el resto de los pasivos son los espontáneos que discutimos mucho. Entonces dijimos, no, es la deuda la parte costosa esto. Lo que sí se va actualizando en tiempo real el market cap. Ya, ese sí, porque yo puedo ver todos los días el precio de la acción por el número de acciones que hay en el mercado. ¿Sí? Buenísimo, gracias, profe. Entonces, si voy a la función de FI, tengo estos como highlights, cosas como importantes rápido de la empresa. Oye, ¿cuánto fue el revenue? ¿Cuánto creció year on year, de un año contra otro? Esto es lo que vendió entiende Fíjense que aquí le estoy pidiendo periodicidad anual, pero entonces el último reportado es esto, para que vean cuánto menos vendió durante la pandemia. Entonces, fíjense que además uno dice, oye, el primer trimestre fue mejor porque si yo calculo marzo 31 del 2020 contra marzo 31 del 2021, vendí 2.500 nomás. Es peor todavía. Po. Así que enero y febrero fue razonablemente bueno para la TAMERLANC y si hasta ahí llegó. ¿Entiende? Pero fíjense aquí, aquí dice estimated. Oye, esto es lo que proyecta el mercado. Ah, ya. Yeah. Utilidad neta, EBITDA, utilidad, perdón, utilidad bruta, perdón, o margen bruto, utilidad neta, earnings per share, utilidades por acción, flujo de caja de, de las operaciones, del estado, flujo efectivo, el CAPEX, que es en el caso, el flujo de caja libre que le va a quedar. ¿Entienden? Son como los highlights. Después fíjense que hacia aquí al lado dice Income Statement. Me va a resumir el estado de resultados. Si uno después quiere bajar el oficial y leer políticas con tal y cuestiones que podrían justamente encontrar ese valor que no ha capturado el resto del mercado, tienen que ir a Company Feelings y descargar los reportes. Si no, también aquí ustedes pueden empezar a pinchar cuenta por cuenta. Entonces, por ejemplo, voy a decir, oye, ¿Qué serán estos gastos de administración y venta de 664? O, oh, vaya, mira, podría pinchar ahí. Y si pincho encima de eso, démosle un segundo. Eh, ah, perdón, debería ser acá. Ese no está. Aquí. Yo pincho eso y se va a abrir esta ventanita que te dice, mira. Si yo lo buscar en Excel, por ejemplo, para que ustedes si quieren descargar cosas en Excel tienen que tener abierto Bloomberg y después la pestañita de Excel les va a funcionar. Y ahí dicen, ah, ya. voy a abrirlo. Ah, que esto es marketing, ah, ya, gastos de distribución, y dentro de. Puedo ir abriéndolo. Y digo, sí, es que no, no, no me cuadra. Entonces voy a apretar acá y esto me va a presentar los estados financieros. En, hay que darle un ratito, pero va a ir y te va a decir, mira, esta es la presentación original y aquí está el número. ¿Se entiende? Entonces, si alguien dice, oye, ¿cuáles son las aerolíneas que se van a recuperar más rápido? ¿Cuál es la correlación que hay entre el número de vacunados o el laboratorio con esto? ¿Diversificará mi portafolio si yo escojo eh, laboratorios que ya tengan vacunas patentadas? Que tengan contratos con gobierno, que, que la aerolínea, que el país siga abierto, que la cesantía, no sé, su tesis de inversión puede ser algo bien significativo. De hecho, me, me parece que, que una parte importante, o sea, en general, en, yo creo que unos 15 o 20 minutos deberíamos ahora ya que tenemos una parte significativa de base, e ir discutiendo distintas tesis de inversión, o yo creo que esto va a subir por tal razón, que va a bajar por tal razón, etcétera. Entonces, eso creo que no es que yo miro este tipo de información, otra persona mira otro tipo de información. También creo que cada uno de ustedes sabrá dónde está su mayor expertise, con qué cosas se sienten más cómodos, qué riesgo están dispuestos a aceptar o no. Entonces, si ustedes están comprando, vendiendo o comprando y aguantando nomás, o, o, o esperando a saber algo más para invertir en algo, creo que una parte es tirarse un piquero y, y siempre el, va a ser más suave si uno parte por lo que ustedes sienten cada uno lo sabrá dónde está su mayor experticia entonces si alguien es más contable le da más los estados financieros pues si alguien es muy bueno para la economía le da mucho más noticias macroeconómicas si uno lee mejor el mercado eh, gráficamente análisis técnico pero alguien es mucho más matemático indicadores técnicos creo, creo que hay opciones para todos los gustos posibles. Entonces fíjense que ahí se me abren los estados financieros. Yo voy a volver para que, pa que nos podamos ir al break, pero fíjense que en FEI hay varias cosas. Yo pongo income statement y fíjense que ahí dice Bloomberg adjusted. Bloomberg estandariza esto para que todas las empresas se vean así, pero si alguien dice, oye, no, esto no es igual a la memoria, el mismo número, pero en otro orden. Ah, ya, le voy a poner al lado, fíjense que dice 13, as reported. Así es como me lo mostró la empresa originalmente. Sí, pero dice, hoy, hoy estoy comparando eh, aerolíneas, no me sirve de esta forma. Y no, pinchó report. Ahí está. ¿Qué me sirve? No, pues me sirve que sea porcentualmente. Ah, ya, entonces uno le puede a poner eh, de tamaño común. ¿Entiendes? Entonces uno le voy a poner, a ver, muéstramelo por porcentaje. No quiero ver las cifras, pues quiero ver cuál es, cuánto es. Si quiero hacer análisis vertical, horizontal, no vamos a entrar en la parte de análisis financiero, pero ustedes podrían ir cambiando ciertas cosas sin ningún problema. ¿Se entiende? Al lado van a encontrar el balance sheet del estado de situación financiera. Al lado van a poner el cash flow statement. Entonces tienen el estado flujo efectivo, que fíjense, el estandarizado es con el método indirecto, pero si ustedes le ponen as report, sobre todo para las empresas chilenas, están obligados a hacerlo con el método directo. ¿Entienden? Entonces ahí te va a salir oye, operación, inversión, financiamiento, etc. Si ustedes quieren mirar ciertos ratios, que el ROA, que el ROA y que el margen bruto, que la rotación de inventarios, que los días de cobro, que el día de, de pago, que la, el ciclo efectivo, el ciclo operativo, etc. Ahí tienen, tienen de todo. Y te, fíjense, te dice de rentabilidad, de crecimiento, de solvencia. Si excluyo los leasing... Si son de liquidez, si tienen que ver con la actividad o con el working capital, ¿de dónde sale la, el, la, la rentabilidad o el rendimiento de la acción? Si tiene que ver con DuPont, etc. ¿Entiendes? Si yo quiero analizar ciertos segmentos de negocio, oye, ¿esto es cargo o esto es pasajero? ¿Entiendes? Entonces, fíjense, puedo empezar ahí a descremar esto. O alguien dice, no sé, pues voy a Falabella y dice, no, esto es. Chile, esto es Perú, esto es Argentina, esto es Brasil, esto es Colombia. Vaya, pues quiero ver si algunos países son más rentables que otros, ¿entienden? En donde ustedes encuentran que hay valor en la acción es algo distinto. ¿sí? Me voy a devolver a Income Statement para que vamos a ir al break, porque miren, nosotros estamos viendo anual, pero si yo pusiera trimestral, quarters, entonces nos reporta el último. Y entonces fíjense en esto. El cuarto trimestre del año pasado vendió 810, ahora vendió 842, hay una mejora. Margen bruto, fíjense que pierde más plata también, algo que no es positivo, pero si voy a la pérdida operacional, es positiva. ¿Cómo gane plata? transportando carga? No, pierdo plata y perdí 201 millones de dólares. Ah, ah, ah. Creo que yo lo comenté en alguna parte, pero si no, lo, lo voy a recapitular. ¿Cuán, ¿Cuán lleno debe estar un avión de carga o de pasajeros para que sea económicamente rentable hacerlo despegar? Al 70 o ah. no? Más o menos. Dos tercios más o menos, 65-70. Ahí no es rentable. Fíjense que en el fondo si alguien es muy económico, eso es dumping. Estoy vendiendo por debajo del costo y eso sería ilegal en cualquier industria. Pues bueno, en casi cualquier industria. Que no puedo subir a más personas, distanciamiento social, no sé. Pues. Así tiene que funcionar. No, pero alguien dirá, oye, pero es que eso contra cero. Sí, pero necesito caja para pagar sueldo. ¿Se entiende? Entonces fíjense que la cifra que se escapa de cualquier parte, por eso ponerlo... Si lo ponen como... Porcentaje quizás les va a llamar más la atención. ¿Cuál es el porcentaje que está escapado totalmente ahí? Bueno, voy a, voy a volver atrás a su puso antes? acá. Long word just. Aquí, fíjense. Other operating income. Otros ingresos de operación. 106, 86, 130, 107, 86, 1852. Entonces uno dice: ¿qué será esto? Tengo idea. of goodwill. Pérdida por deterioro. Entonces fíjense que aquí. De nuevo, el Goodwill, que ya no le queda casi nada a la Tamerlines, lo que está haciendo es una recuperación de. Entonces, fíjense que acá, si yo voy a la utilidad, tengo pérdidas, pérdidas, pérdidas desde el primer trimestre del año pasado, pero aquí gano plata. Entonces, eso es lo que sorprende. Insisto, que si a alguien no le es tan fácil de ver en Bloomberg y quiere ver los estados financieros originales, podría pinchar la cifra hasta que la aparezca. Si no en Company Feelings, ustedes pueden decir perfectamente, oye, mira, muéstrame esto. Entonces, como yo quiero ver los informes, los estados financieros, perdón, que sean trimestrales, entonces, eh, um, quarter le voy a poner. Entonces, lo que queremos es Quarterly Reports. Aquí. Entonces fíjense que este periodo responde hasta acá y ustedes pueden ahí apretarlo perfectamente. Pinchate ahí. Y ahí les va a aparecer. ¿Se ve? Creo que. ¿Sí? pantalla. Aquí. Ahí debería aparecer una ventana que tiene eso. ¿Se entiende? Y fíjense que lo interesante acá es justo. Lo he abrido. Entonces, fíjense que lo interesante de esto es que te dice cuándo lo subí 6 de mayo ayer ¿Por qué la acción empezó a subir desde el 25 de abril? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué la acción empieza a subir antes de que yo entregue los estados financieros al mercado? Porque quizás la empiezan a comprar como creyendo que les va a ir bien, como, como inversión al final. ¿Pero por qué no hicieron eso el 2 de enero? Ah, no sé. Tiene que ver con la transparencia de la información. ¿Qué puede haber pasado? ¿Ya lo auditaron o no? No, porque como es trimestral No son auditados De hecho ahí dice No auditados ¿Puede hacer cosas para mejorar el Como para reflejar Que como más No sé cómo explicarlo Reflejar más qué cosa Como más valor más valor. ¿Valor de qué tipo? Pero, pero, perdón, es que creo que no va en la dirección. Puede ser que alguien del directorio ya como que se... que haya pasado eso, la información y se filtró. Sí. O alguien convió, compró con información privilegiada. Y eso es ilegal. Eso es, es sancionado con multa gigantescas etc. Pero no podemos obviar que eso ha pasado. El presidente de la República hizo eso, sancionado por la, por la SBS en ese momento. Salió del directorio de la la injustamente, compró acciones, ganó 3 millones de dólares, le cobraron una multa de uno y listo. Y no lo metieron a la cárcel, lo eligieron presidente. En Estados Unidos también ocurre, pero las sanciones son mucho más graves porque llega el FBI, te embarga todo, te meten a la cárcel y e investigan contigo en la cárcel. Entonces el riesgo de ocupar información privilegiada es mucho más alto y diría que hay más recursos. La CMF está bien limitada, por ejemplo, Recalcín. Cuando Juan Bilbao ocupó información privilegiada comprando y vendiendo acciones de Recalcín, la SEC, la Security and Exchange Commission en Estados Unidos, que es el símil de la CMF en Chile, lo detectó antes que la CMF, porque el CFR tiene ADRs, acciones listadas en la Bolsa de Nueva York. Entonces ahí uno dice, no, no sé si hay mucho espacio para mejorar eso. La CMF, insisto, tiene recursos limitados, pero la Security and Exchange Commission le dijo, oye, 10 millones de dólares de multa. Oye, pero gané 6. Sí, 10 millones de dólares de multa. Y si pisa a Estados Unidos, te meto preso a en ti. ¿Se entiende? Como que cambia el costo de, de tratar de hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, en EFEI creo que lo estábamos viendo corrido, Fíjense que acá, realmente, comparado con el año pasado que perdía mucha plata por el Goodwill, que ya había destruido 1.800 millones del Goodwill, ahora operativamente solo perdió 4.50. No sé si es una buena cifra. Sí. Pero a alguien le habrá parecido que eso quizás está por encima de lo que esperaba, por debajo de lo que esperaba. Entonces empezó a apostar. Se publicaron y alguien me dice: Oye, 433 millones de utilidad neta, es un asco, ¿cierto? Pues y entonces el precio se cayó. Entonces, si alguien tomó el mes completo, queda subía, obviamente, pero no tenía esa rentabilidad de 26% que tuvo en tres días. Y por el otro lado, habrá habido compradores y vendedores desinformados demo ¿se entiende? Por eso que. Lo que trata de hacer el regulador es justamente que no existe esto, que todos tengan una información eh, igual. Pero, por ejemplo, si uno busca lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o, bueno, hasta el jueves al menos, lunes, martes, miércoles, no hay un hecho esencial, que son los que todos deberían saber. Hoy es que no lo leí, no, pues eso ya es problema tuyo. Pero si nunca se envió ningún comunicado de hoy estas son las utilidades, o tal director va a comprar acciones, o tal AFP va a hacer tal movimiento, que son cosas que mueven el mercado. Entonces algunos sí tenían esa información, otros no tenían esa información. Probablemente los minoritarios, el regulador debe encargarse de proteger a eso y cerrar esas brechas de información. Porque eso es lo que hace con los inversionistas extranjeros es que lo espanta. Entonces por eso dicen, ah, este mercado mira es piñufla. Como nosotros estamos en, en Canadá, no vamos a invertir en donde no estamos encima, no conocemos, todos son medio arreglados y se pasan datos. chao, no invertimos en esto. Mejor vayamos a Noruega entiende? Entonces, ciertas cosas de ese orden podrían investigarse aquí. Nosotros a la vuelta del break vamos a ver otras cosas. Si yo quisiera ver ciertas estadísticas de qué ha pasado con esto, vamos a ocupar la función STAT. O cómo podría compararme con otras empresas, la función de Relative Value. Vamos a ver qué están recomendando los analistas, si puedo traquearlo, etc. Y vamos a empezar a ver la idea de: oye, si yo quisiera diversificar esto, ¿cuándo sería una buena idea? Juntar la acción A con el strip center B, con la criptomoneda C, con el commodity D. ¿Sí? ¿Alguna última consulta? ¿No? Ya. Vamos al break entonces y volvemos en 20 minutos, a las 1:23. Reanudar la grabación. Ya. Eh, retomemos entonces. Miren. Ciertas cosas, sobre todo para invertir en acciones, podrían tener que ver con, por ejemplo, valorizar. Algo que les permitía valorizar, ya ven que en FI pueden tener proyecciones de los flujos de efectivo, por ejemplo. Entonces, una función interesante quizá es DDM, Dividend Discount Model. Nada muy sofisticado, hacer el modelo de dividendos descontado, lo mismo que vimos en clase, pero es esencialmente enfocado en que quizás es de más de una etapa, no es una perpetuidad tal como nosotros lo mostramos, sino que más bien va a estar hecho en varias fases. ¿sí? Entonces, aquí van a tener, oye, ¿cuánto proyecto de acciones? ¿Cuánto es el precio teórico que estimo? Si crece esto tanto, entonces ustedes van diciendo, oye, mira, yo creo que crecer 9% al infinito y más allá no es posible, 2% quizás. Ah, ya, el precio objetivo es 1900. Oye, pero creo que los flujos podrían crecer en el largo plazo, por eso fíjense que dice EPS, Earnings per Share, Fiscal Year 1, 2, 3, dividendo 0, haya. Ah, o sea, dice entre años yo espero que se recupere y salga del punto de equilibrio. Y por el otro lado, fíjense que tenemos algo acá, que eso es lo importante que nosotros vamos a empezar a medir las próximas semanas. Si uno quiere calcular la tasa de descuento para cualquier cosa. ¿Esa tasa de descuento debiera ser mínimo cuánto? La inflación, ¿no? Eh, ya. Quizás más que la inflación. O alguien da otra cosa. O quizás menos en este tiempo. ¿La tasa libre de riesgo? Ya. Una, una rentabilidad, no, no quiero reemplazar la mitad de Finanzas 2 que justamente es teoría de portafolio. Solamente quiero decir cualquier cosa debería rentar mínimo el valor del dinero en el tiempo. Y eso no implica riesgo. ¿sí? Si entonces encontráramos alguna inversión en la vida que fuese libre de riesgo, mínimo cualquier cosa te debería dar eso. ¿Por qué? Porque si la inversión tiene riesgo, ustedes le exigirían más o menos retorno. Más. Más. Listo. Entonces, porque en general, este, este evidente... Aquí, que todos contestaron más, la gente aversa al riesgo, prefiere evitar el riesgo. En la función de utilidad, el riesgo resta. Entonces, uno dice: Mira, debería darme un premio por soportar el riesgo. Listo. La ciencia no está en esto. En esto hay consenso general. La ciencia está acá. Y nosotros vamos a ver modelos multifactoriales, etc. Quiero solamente nombrar uno que es el más genérico para ver qué está haciendo este modelo. Dicen, mira, el premio por riesgo depende de dos cosas, de la cantidad de riesgo que esté dispuesto a aceptar una persona y del precio que cobre por esa cantidad de riesgo. Para efectos de el Capital Asset Pricing Model, CAPM, dice, mira, tu medida de riesgo es el beta y por eso si alguien revisa acciones constantemente en Yahoo Finance, etc. El beta es una de esas medidas justamente bien importantes para acciones. ¿Y cuánto te voy a cobrar? Lo que espero que rente el mercado, y vamos a un poco decir que el mercado, menos justamente esta tasa libre de riesgo, digamos. Le voy a poner RF por risk free. Entonces, lo que pague el mercado por encima de la tasa libre de riesgo. ¿Se entiende? ¿Cuánto es eso? No sabemos. ¿no? Depende de. ¿Quiere el beta? El beta es la cantidad de riesgo que acepto. Pero eso cambia Bien. como dependiendo de la persona, ¿o no? Eso cambia dependiendo de la acción o, o cualquier otro activo. En el fondo, podríamos Ay, decir cualquier activo tiene un beta. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que sí. aquí los datos que te da Bloomberg. Por eso, insisto, no quiero entrar en uno, toma ocho semanas de finanzas dos para discutir toda la idea subyacente del Capital Asset Pricing Model. Quiero ser más práctico en ese sentido y quiero decir, mira, respecto a la tasa de descuento de la TAM Airlines, ¿qué dice esta función? Dice, mira, en el caso de Chile, tengo, ¿cuál será el instrumento de inversión menos riesgoso posible en Chile? ¿Cómo, profe? ¿Cuál sería el, el instrumento de inversión menos riesgoso de Chile? ¿Un bono del Banco Central? Del Banco Central, ya. ¿Y del mundo? ¿Del tesoro de Estados Unidos? Normalmente uno cree eso. Después podríamos discutir que el tesoro en realidad no es libre de riesgo, etcétera. Pero si nada es libre de riesgo en la vida, que eso es lo seguro, lo menos riesgoso son justamente los bonos del Estado gubernamental o, o soberano. ¿Por qué razón son los más seguros? ¿Qué tiene el Estado que no tiene el resto de la empresa? Tiene un monopolio natural, ¿cuál? Voy imprimir billetes. Eso es. Lo que dice Fabián. ¿Entiendes? Entonces nadie puede competir en eso. Por, uno, por eso es que uno dice, oye, la empresa más rentable que genera los mejores flujos de caja del mundo. Ah, porque de nuevo batía récord, el, primer tri el último trimestre del año anterior. O sea, que, perdón, el primer trimestre de este año, que era el reporte de... de el primer trimestre del 2021 para Apple es el periodo entre octubre y diciembre del 2020. Ahí sí, para que sea claro. Y que obtuvo superó su propio récord de la utilidad y de los flujos de caja más grandes de la historia. Entonces, uno dice ya, Apple es súper buena, pero el Tesoro es mejor. Eh, Falabella, bueno, Falabella quizás ya no es tan buen ejemplo. Pero Copec es súper buena, pero el Banco Central es mejor. Y así sucesivamente. Entonces... Fíjense que lo que uno dice esto es más o menos simple. Oye, mira, ¿cuánto pago un bono de Chile? Voy a obviar a cuánto plazo, etcétera. 3,5% al año. Listo. ¿Cuál es el riesgo que corro de la Airlines? El beta es una medida que va entre menos infinito e infinito. Les diría que en la práctica es súper difícil encontrar en el muy largo plazo activos que, vetan, que tengan betas negativos. Un beta de 1 quiere decir que tu riesgo es muy, muy parecido al del mercado. Un beta de cero quiere decir que tú no tienes nada que ver con el mercado, entonces eres insensible a lo que le pasa al mercado y uno supondría que es libre de riesgo. Si hubiese un beta negativo, que es algo que se plantea contra los activos que van como contra los ciclo económicos, el franco suizo, el, el oro, normalmente, aunque no sea probado en el largo plazo. Un beta negativo implica que cuando al mercado le va mal, tú vas bien. ¿Se entiende? Entonces, para hacerlo súper simple, piensen que es más o menos la correlación que tú tienes con el mercado, pero no exactamente la correlación porque puede ser más que uno. Entonces, uno dice, oye, mira, ¿la industria aérea es riesgosa? Sí, súper riesgosa, beta de 1,4. Yo voy a escoger una empresa de hipertecnología que tiene una historia financiera súper corta y que está súper endeudada, el beta va a ser de 2, de 2,5. ¿Se entiende? Por el contrario, tú dices, oye, voy a tener una empresa que sea más bien de utilities, de servicios básicos tipo agua andina, tipo compañía general de electricidad, CGE, tipo MetroGas, por ejemplo, entonces su beta debiese ser bastante más pequeña. ¿Sí? Porque la gente no tiene una alternativa, entonces su flujo de caja es constante. Y mientras más riesgosa sea la empresa, más alto va a ser el beta. ¿Sí? Entonces la Tamerlane tiene un beta de 1,42. ¿Qué te dice? Mira, al país le cobro 9,2%. Eso es lo que debería rentar el mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, 9,2 por 1,4 te va a dar ese 13,6%. ¿Se entiende? Entonces, y contesto al tiro la pregunta, León. Voy a decir, el mínimo es 3,5. El premio por riesgo es 13,116. Entonces la tasa de descuento para una acción de la Merlin sería 16,616. Anual. Efectiva. ¿Sí? León. Tengo varias preguntas, profe. Es que no, no entré tan, tan al mismo tiempo que usted. Entonces, ¿cómo llegó a, este, a esta información? ¿Cuál fue la función que usó? Función DDM. Ah, ya. Y se puede llegar con cualquier empresa, ¿cierto? Sí. Si quieren cambiar la acción, miren, voy a poner acá, voy a buscar agua andina, para que vean que va a bajar el, el beta de la acción significativamente. 0,79. Insisto, no voy a entrar en la econometría del cálculo del beta que alguien me diga este es muy alto, muy bajo. Solo quiero plantear que existe como opción. Con Chitoro, por ejemplo. Profe, ¿por Londres, al favor? Salfa. 1,19. Miren, quizás esto puede ser interesante. ¿Cuánto creen que el beta de un equipo de fútbol? Casi cero. Casi cero, ¿Por qué? Porque no, no tiene ninguna correlación con, con el mercado, dice. Pero invertir en un equipo que generalmente tiene puras pérdidas, se larguen Sí. Sí. Entonces. Fíjense que el beta intenta capturar el riesgo. No en todos los casos captura el riesgo. En acciones puedo ver el beta. Si usted invierte en un strip center, una bodega, no van a ver el beta. Entonces, fíjense, voy a poner aquí: azul-azul. Eh, aquí: 0,33. En blanco y negro: 0,34. Cruzados. 0,35 um, Manchester United 0,95 El Ajax 1 Profe, um, no sé, voy a seguir La Lazio Profe, entonces, ¿por qué el era tan United. bajo el beta? Porque ¿por qué alguien invertiría en un equipo de fútbol? Tiene mucho que ver con los gustos, o sea, como Eso. que es por fanáticos muchas veces. No es una inversión financiera, pues. nadie espera que te pague utilidades. O sea, miren la Juventus, por la Juventus pierde plata, pierde plata, o sea, no es sorprendente que Colo Colo, que la U, que la Católica y los equipos más chicos también, pues andan, andan haciendo colectas para llegar a fin de mes. En el fondo, bueno, así es, por una inversión emocional, no una inversión financiera. Porque si esto fuera la acción de, del City. O, o, perdón, no del City como equipo, sino del Citibank, o si esto fuera la acción de Copex, fuera la acción de, no sé, de Coca-Cola, chao, pues si no pago utilidad la, la vendo, po, a menos que espere que suba ¿Profe? sustancialmente en la bolsa, pero eso no va a pasar eh, con un equipo de fútbol. Uh -huh. Entonces, como por ejemplo en esos colegios que hay que pagar como una acción para entrar, ¿pasaría lo mismo? Uh -huh. oh, ah, yeah. Profe, una consulta. El caso, por ejemplo, específico, no sé, un club como puede ser el Barcelona, que está endeudado a corto plazo y a largo plazo, pero que está refinanciando la deuda y que espera a largo plazo generar mucho ingreso. Entonces, en ese caso, que está muy endeudado y está con números negativos tanto por pandemia como por mala economía. ¿A largo plazo será una buena inversión si es que se recupera? No me atrevería a decir eso. Yo jamás consideraría que una inversión... Financiera en un equipo de fútbol sea buena. Eso no quiere decir que no compraría acciones de la U de nuevo si fuera a quebrar. Es distinto eso. Pero es como una fundación benéfica. Pues no espero que si ustedes de a futuro ponen plata en un zoológico, esperen forrarse con un zoológico, ni con una biblioteca, ni con cualquier otro tipo de institución non-profit. Pero es mi visión. Alguien puede ser. Trader de acciones deportivas, quizás hay muy pocas, no sé, hay 25, 30 acciones de equipos de fútbol listadas en bolsa, sobre todo en Europa, que uno podría decir, ahí hay. Creo que es mucho mejor negocio en torno al fútbol los pases de los jugadores, pero obviamente un activo más líquido. De hecho en Argentina lo tuvieron que regular porque los fondos de inversión se llegan mucho a los pases de los jugadores. Y después empezaron como a segmentar. Algunos se quedaban solamente con el derecho de merchandising, otros te compraban solamente el derecho de formación y como que iban descremando el pase. O te compraban la mitad y, y se pagaba, con, por ejemplo, si tú lo entregabas como en leasing, como en préstamo, etc. O sea, creo que hay, que hay otros negocios. Harto que se ha estudiado últimamente es, por ejemplo, que particularmente en Latinoamérica y en Europa no se ocupa tanto el modelo gringo, que es mucho más rentable. Si alguien ha ido a un evento deportivo en Estados Unidos, una locura. Tienen camisetas con bazucas que caen como con un paracaídas. Hay bar, que ahí es donde está el margen. Entonces, si el partido de béisbol, que es fomísimo, siete horas, una cuestión larguísima, están todos curados en el bar. Ahí genera rentabilidad. ¿Entiendes que es distinto acá? Y tú vas al estadio... MedLife de los Sox o de, de los Chicago Bulls, no sé. Hay alguien que paga la publicidad, entonces tengo un ingreso fijo, ¿entiende? Entonces, ¿qué es distinto, por ejemplo, que el fútbol chileno se potenció mucho con los derechos del canal del canal del fútbol, el CDF? Se, Creo que como modelo de negocio afuera de Estados Unidos no se es ha ocupado eso de tener un sponsor así como el estadio Coca-Cola de no sé qué cosa, el estadio MetLife de no sé qué cosa, etc. Que, que, que hay estudios que dicen que por eso que los equipos eh, han tenido muchos ingresos que son súper variables, sobre todo por Bordero, por las entradas que cobra el estadio. O por las ventas de un jugador clave, así como Gary Medelpa cruzado. Oye, ese es un blockbuster, pero no he repetido ningún Gary después. Y que tus costos son súper fijos. ¿Se entiende? Entonces, como que eso desequilibra. En cualquier otro negocio, tratarían de bajar los costos fijos para no tener un punto de equilibrio arriba que nunca llego. El equipo de fútbol, como tiene como una cosa más emocional, etcétera, no se administra tan financieramente bien en el fondo. Pero, Pero insisto, podría haber algo en el muy corto plazo de trading que quizá alguien más específico. Yo no invertiría, no quiere decir que ustedes no debiesen invertir. Ignacio, perdón. Eh, sí, o sea, que decía, sí, no sé, las acciones de como Equipos de fútbol, por ejemplo, no, no entregan dividendos nunca. O no sé si nunca o casi nunca, porque una casi acción... nunca. Ya, ya, ya. Eso, cuando o vaya a por ejemplo, miren, cruzado, el año pasado por fin tuvo los mejores resultados financieros que todos los otros, que azul, azul, digamos, y que blanco y negro, que tienen información pública. De hecho, salía como una nota en el diario, y, oh, por fin le pudimos ganar a nuestros dos rivales de siempre en el sentido financiero. ¿Se entiende? Entonces, quizá uno podría decir casi nunca, pero podría ser quizá tú no tienes un dividendo regular esperado, pero podría haber un dividendo extraordinario. Porque en el fondo tampoco es que tenga que hacer unas mega inversiones entiende? Entonces, como que la, la empresa dice, oye, no sé, vos, o nunca voy a construir el estadio porque no es rentable, o ya tengo el estadio y sigue siendo no rentable, y ya estamos. Pues, pues no hay que hacer una super inversión, formar a los jugadores, no es que yo tenga que gastarme mil millones de dólares y cosas así. Entonces, más o menos, y si perdemos, es como los clubes sociales, pues, por eso que. Al, alguien, por ejemplo, el, cuando mencionaban también los colegios, oye, el Grange estuvo mucho tiempo listado en la bolsa, pero es súper tonto tener que pagar derechos de bolsa y FRS, eh, mantener un departamento de relación con los inversionistas, etcétera Si son acciones para un colegio, mejor el que venga tiene que comprar tantas acciones como en muchos colegios y listo. ¿Se entiende? Entonces, a, algunos se mantienen, no se miren, el Craig House. beta de 0,33. Perdón, quiero aclarar algo sobre esto. Este beta es el beta ajustado que calcula Bloomberg, para los que estén más eh, enterados del beta. Hay una función para entrar en la parte de econométrica, digamos, del beta. Voy a escoger la acción de azul a azul y voy a literalmente ocupar la función beta. Y entonces te va a decir, oye, usted lo quiere por mínimos cuadrado ordinario, lo quiere relativo a qué índice, qué es lo que yo quiero mostrar, contra el Ipsa. Y entonces fíjense que acá te dice, oye, el beta así calculado por econometría cero, no sé, estadística 2, por mínimos cuadrado ordinario me da cero. Si yo hago un beta ajustado, y el beta ajustado que te da Bloomberg, que algunas corredoras de bolsa ocupan, es. El ρ beta digamos por dos tercios más un tercio. Entonces fíjense que como esto es cero por cualquier cosa cero más un tercio, te da un tercio. ¿Se entiende? Y entonces aquí fíjense, voy a hacer lo mismo para cruzados. Y el beta 0,05 y blanco y negro. Blanco y negro te da 0,017. Cero, ¿se entienden? Como que si la empresa, fíjense que el Ipsa es el, el índice de precios selectivo de acción, agrupa a las 30 empresas más grandes. Oye, si le va bien a Copec y a Soquimich y a Antel y a Falabella, a Blanco y Negro no le pasa nada. y si a, o al revés, si, si me va bien a blanco y negro, quizás Falabella igual pierde plata, no sé. Tiene como tiene poca relación con la economía real, pero, pero el beta trata justamente de representar eso. Profe. ¿Mm -hmm? ¿Ent entonces el beta de la bit, de Bitcoin y todo eso también tiene que tender a cero. No, una gran pregunta. Es algo que todavía el mercado cripto no se pregunta, pero, pero sí me aventuraría a el próximo viernes conversemos de eso, porque es más complejo, hay que entrar un poco en las matemáticas detrás del beta. Y justamente eh, yo el, el lunes y el miércoles en el Magister de Finanzas vamos a hacer una actividad así, entonces cuando tengamos esos datos se los traigo el próximo viernes. Vale, hagan porque en el fondo uno siempre dice, oye, si es una acción, por ejemplo, yo compro acciones de Entel, el beta está midiendo cuánto riesgo relativo tiene Entel comparado con las otras más grandes de Chile. Como que tiene sentido. Oye, el Bitcoin, ¿contra qué lo voy a comparar? Entonces, ¿de a dónde está sacando los datos, dado que no se transan solamente en la bolsa de Nueva York, sino que se transan en exchange distintos que pre cuyos precios a veces no están arbitrados? eso podría generar una cosa. Entonces, como que no un factor que se ocupe actualmente, pero cada vez más que se está yendo a ETF de criptomonedas o, o, o más bien relacionados con el blockchain, sobre todo empresas que tengan que ver con el blockchain, entonces tiene sentido porque estoy invirtiendo en un portafolio de diversificado. Por ejemplo, miren, voy a colocar uno acá, Block. Block. Un ETF significa Exchange Traded Fund. Es como un fondo mutuo y nosotros vamos a tratar de ver un fondo mutuo real para discutir las comisiones, etcétera, la próxima semana, que invierte en varias cosas. ¿sí? La gracia de los ETF respecto a un fondo mutuo son dos cosas: sus cuotas se transan en la bolsa. Por lo tanto, tú no tienes que empezar a vender los activos en lo que invierte el fondo mutuo si las personas se quieren retirar. Ellos agarran su cuota y la venden en la bolsa. Esa es la gracia del ETF. E históricamente, yo diría desde que se iniciaron los iShares sobre todo, tiene un costo de administración súper bajo porque son grandes volúmenes y tratan de hacer pocas transacciones para que los costos de transacción no revienten la rentabilidad neta que tienen eso. Los ETF o los, o los fondos que son más bien pasivos lo que tratan de hacer es pegarse un índice. Entonces, por ejemplo, el QQQ es el ETF que trata de replicar el índice Nasdaq Composite, que son las 100 acciones más transadas en la bolsa, el Nasdaq, la bolsa electrónica de Estados Unidos. El SPIDER es el ETF que trata de replicar al Standard Poor's 500, las 500 acciones más transadas en la bolsa de Nueva York, y así sucesivamente. Entonces, un ETF pasivo trata de hacer exactamente lo mismo que el índice. Un ETF activo trata de invertir en ciertas cosas, en valor, en crecimiento, en small cap, en micro cap, en nano cap, en el blockchain. Este, por ejemplo. Entonces, mira, no se seleccionó, ahí sí. Beta de... Ah, parece que no le diento. Ahí está. Beta 1, comparado con el estándar S&P 500. ¿Se entiende? Quizá aquí justamente el problema estadístico. No tengo datos, los ETF de, de, de cosas relacionadas al blockchain sobre todo, más que solo a criptomonedas, porque esos tengo dos datos, pues eh, lo aprobaron en diciembre del año pasado por primera vez. No tengo historia, si digo oye miro las acciones de Coca-Cola tengo 80 años de datos, entonces aquí tengo un problema con la ley de los grandes números, no tengo ni 30 datos. Entiende por eso que creo que es un parámetro que no está mirando, pero cada vez que se haga más institucional vaya a los que tienen la luca grande tiene que empezar a verse justamente estos parámetros que vamos a discutir, porque para evaluar el performance de un fondo justamente lo que uno mira es el Peta. No es lo mismo que dos fondos renten 10, pero uno con beta de 3 y uno con beta de 0.5. Por cada unidad de riesgo, el de 0.5 te pagó mucho más. ¿Entiendes? Entonces, hay ciertas cosas ahí. O sea, los que quieran mirar cripto en Bloomberg, Crip es su monitor. No van a estar todas las cosas. Por ejemplo, no, acuérdense que Bloomberg siempre funciona en la lógica de Estados Unidos. No te va a mostrar entonces eh, si los precios son de Binance. No, no sirve. Coinbase Pro, y te va a aparecer algunos otro exchange, Kraken de Inglaterra, etc. No, no toma. No te va a aparecer todas las criptomonedas y demás. Pero si alguien quiere ver ETF que tengan que ver con el blockchain, por ejemplo, ahí parecen haber ciertas cosas. Eh, creo que hay otro que. aquí, Capital Link Global Fintech. No es realmente solo en criptomonedas, Fintech es un universo más grande mucho más grande que solamente criptomonedas. Quizás las criptomonedas son justamente la, la tokenización, la materialización de, de esos proyectos sobre desintermediación o devolver las finanzas mucho más tecnológicas. Pero ahí tienen, pueden ir investigando, creo, y, y van a tener ahí ciertas cosas. ¿Se entiende? Entonces el beta de uno, pero... Pero bueno, aquí, perdón, lo voy a correr contra el estándar por 500. Y se aprieta un 4, le Ahí. Sí. Sí. Entonces, 0.99. Y recuadrado, bueno. ¿Sí? Ya, entonces miren. Alguien que quiera saber algo adicional como para a invertir en una acción? Fíjense que fuimos a los estados financieros, etc. En Bloomberg, por ejemplo, hay una función que se llama BI y Bloomberg Intelligence tiene una serie de informes que ustedes podrían decir, oye, mira esta analista, mira tales cosas, invento la correlación entre los metales preciosos y el crecimiento económico de no sé qué cosa y, y esto le da algo. Bloomberg Intelligence podría ser algo que encuentren ahí ¿Qué están recomendando los analistas? Ustedes dicen, mira, Analyst Recommendations, entonces por ejemplo yo voy a volver a escoger la acción de la Tamerlane y luego voy a ocupar la función ANR entonces recién nosotros decíamos, tengo esta función DDM que le voy a ir cambiando los parámetros y me da un valor objetivo en vez de calcular yo a mano la, el precio de la acción, listo Aquí lo que hago es lo contrario, ¿qué están recomendando los analistas? Entonces digo, mira, la raíz vial y el analista es Cristian Campo dice que está revisando el precio. JP Morgan dice que el precio objetivo es 900 pesos, o sea, cree que la acción es un Actualmente la acción vale 1.504, entonces te dice hay que vender, por eso sale con rojo subponderar. Esa es la idea esencial de un portafolio. ¿Entiendes? Nadie cree que tú vas a ir a comprar el 100% de toda tu plata en las en la acciones de la TAM, sino que tú vas a construir un portafolio con distintos activos. ¿Por qué construiría un portafolio con distintos activos? Diversificar el riesgo. Ya, ¿qué riesgo? De cada una de las inversiones. No sé cómo. El riesgo específico es cierto, o sea, yo digo, oye, mira, si cualquiera, de, si yo invierto en criptomonedas y un proyecto era una pringa, ese es el concepto financiero para decir, que, al menos en Chile, que era un desastre ese activo, nadie lo quiere tener, se cae, se escapa el desarrollador, la moneda se hunde, no sé, bueno, si tenía solo esa, maté, si tengo 200, entonces distinto, si tengo acciones, digo, invertí todo en la polar y la polar se mandó un fraude contable, chao. Pero si en realidad tú dices, oye, yo tenía las 30 acciones, las 60, las 90 y se cae la polar, representa el 1,5% de mi portafolio. Por eso que lo que se le exige a los fondos de pensiones es justamente que estén diversificados. Pero hay un riesgo inevitable. Oye, si hay una pandemia mundial y se en todos los mercados, todos se van a hundir. No puedo evitar eso porque es un riesgo de mercado que no es diversificable. Lo que uno trata de hacer con la diversificación de portafolio es quitarse el riesgo único o específico. De uno de los activos en particular. Entonces, por eso que, por ejemplo, los fondos de inversión tratan de quitarse encima el riesgo de iliquidez, porque puede ser un buen negocio construir un edificio de estacionamiento, pero no quiero quedarme anclado forever al este edificio de estacionamiento. Bueno, compro cuotas que participen en el patrimonio de eso y las cuotas se venden mucho más rápido. Y eso le permite llegar justamente a los inversionistas institucionales. Entonces, cuando nosotros veíamos el claso, clase 2, el dilema que tenía justamente la, la gerenta de inversiones en el caso era que los activos no tradicionales, no acciones, no bonos del tesoro, etcétera, son mucho menos líquidos. Y eso le genera, claro, tengo que diversificar además, pero son menos activos son menos líquidos, etcétera. Esos son variables que tienen que eh, considerar cuando tengan su, su tesis de inversión. ¿Se entiende? Entonces, por eso que si uno piensa en tamaños de mercado, el mercado más grande del mundo es el de las monedas, de monedas comunes y corrientes, Fiat Currency. Después el de los commodities, después el de los bonos y mucho más abajo el de acciones, pero todavía esos mercados son algo más grandes que los mercados alternativos, al menos a los que yo puedo comprar. Digo, y es que yo veo súper hartas casas, pero no todas las casas se están comprando y vendiendo. O no todas pertenecen a un fondo de inversión que trate de materializar esto en algo que sea realmente comp comprable. Fíjense que esto sea escalable, además. Yo no puedo comprar una casa, pero entre 100 ponemos un millón cada uno y podemos comprar la casa. Y yo transo mi millón, no los 100 millones en conjunto. Eso le da más velocidad, más liquidez a los mercados financieros. ¿Sí? Perdón, ¿Alguien había levantado la mano? No recuerdo. Fui yo, profe. Es que tenía una pregunta, pero me respondí sola. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense, Renta 4 dice que la acción debería valer 2.200. Ojo que aquí dice, ¿Cuándo publicó el informe? ¿Cuál es el target price? Acá te decir cuántos creen que hay retorno potencial en el largo plazo. Y fíjense acá que te dice, los que están vendiendo, los que dicen mantener como que están en, en, en el vecindario o los que tienen en verde. Entonces uno dice, oye, este gallo, ¿cómo lo habrá hecho? Bueno, yo voy a ir a pinchar al analista y decir, a ver, Ferdinando Abdala, ¿cómo tendrá el performance? Y te va a decir, oye, mira, esto cumple, esto cubre, perdón. Oye, se dedica al sector eléctrico sobre todo. En Brasil. Ah, ya. Alguien puede decir, no es que JP Morgan yo le creo, o Goldman Sachs le creo, o a tal fondo de inversión quiero copiarle lo que hace. ¿Entiendes? Entonces digo, ah, ya, pero ¿quién comprará acciones de la Tamela. No sé. Pues, primero puedo ver cuánto está rentando la competencia, cuánto renta él, y fíjense que los números son todos rojos. O sea, a él le va mucho peor que la competencia. ¿Entiendes? Ya. Y cubre energía y además línea aérea. Y cubre muchas cosas, además, me parece a mí. Ah, ya, eso, eso es lo que hace. Y ahí uno puede ir diciendo, oye, pero este mejor, mira acá, hace estas buenas recomendaciones, yo puedo ir haciendo lo que él quiere. Digo, mira, ¿quiénes son los accionistas o quiénes tienen las acciones de la Tamerlens? Las funciones HDS. Entonces, digo, mira, ¿qué estoy viendo acá? del total de las acciones que se transan, yo estoy viendo los dueños de el 42,6%. Yo no veo todas las dueños de las acciones porque hay algunas inversionistas que no están obligados a reportar. Bloomberg no inventa esto, dice los que están obligados a reportar a la Security and Exchange Commission o a la CMF o a alguien que compraron acciones, los fondos de pensiones, por ejemplo, notarán acá abajo, ah, Provida tiene. ¿Y qué fondo de Provida lo tendrá más? Vaya, ah, lo tiene para el fondo A, para el B, para el, en todas. Oye, ¿será buena idea tener acciones de la TAM Airlines? No sé, pues. ah, es que no las tiene desde el principio, no las tiene desde que Delta Airlines la compró a 9000 y ahora vale 1500, pero... ¿Cuándo lo hizo? Ah, no sé. Pues miren, fíjense que si voy al lado, te dice cuánto es la posición. Oye, Delta tiene 121 millones de acciones, que es el 20%. Pero acá te dice, y sobre todo esto les permite a ustedes seguir a fondos que quizás les den idea. Algunos están yendo largo. Acá, JP Morgan. Impuesto abrir los fondos para JP Morgan. Este está comprando acciones. que señaliza algo. Acá, de nuevo. Estoy comprando más acciones, ya. Y otros están saliendo. Aquí el Santander. Ah, ¿por qué está saliendo el Santander de las acciones? Porque, no sé, en la corredora de bolsa y Asset Management, ambos están, perdón, Asset Management está aumentando un poquito, está saliendo. Entonces uno dice, me da lo mismo cuánto tenga ahora, quiero ver si está comprando más o vendiendo más y quizás quiero no seguir seguirá ¿Se ¿Entiendes? Entonces podrían ver ANR Analyst Recommendations o podrían ver esto. Si alguien quiere hacer un análisis comparativo, por ejemplo, con otras acciones a incluir en su portafolio, uno va a decir Relative Value. Voy a borrar estas cuestiones que puse aquí. La función de Relative Value te va a decir, oye, ¿con quién voy a comparar esta acción? Acuérdense, siempre escojo el activo y después digo compáralo con Air France KLM o con Air Canada o con Avianca que está medio quebrado en Colombia. Y ahí te va diciendo, oye, mira, todas estas aerolíneas son parecidas. ¿En qué se parecen? Mira, en promedio el market cap es de 1,33 billones, está en dólares, 1.310 millones de dólares. Entonces tú, perdón, 3.280 millones de dólares. La TAM está bien alicaída. No, es que tú estás comparando una aerolínea gigantesca con una pequeña, pueden ir mirando esas cosas. Al lado te dice, este es el último precio al que se transó, en dólares, todo dolarizado. Esto es lo que ha cambiado porcentualmente en un día, en un mes. ¿Cuánto ha crecido el revenue, los ingresos durante el último año? ¿Cuánto han cambiado las utilidades por acción durante el último año? Todas salen en negativo, ¿entiendes? Por eso no, no te da. ¿Cuál es la razón precio y utilidad al lado? Este que dice PI, el price earning. ¿Cuánto es el retorno sobre el patrimonio? Roe, ¿y cuántos dividendos han pagado durante los últimos 12 meses porcentualmente respecto a la acción? ¿Se acuerdan que dijimos que la rentabilidad de un accionista proviene del capital yield, de lo que se vaya a hacer en ganancias de capital, y del dividend yield? ¿Se entiende? Y entonces ahí uno podría estar mirando ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, aquí uno podría querer perfectamente medir, oye, si yo miro todas las acciones IPSA, ¿cuáles son las que son buenas pagadoras de yendo y malas pagadoras de yendo? Quizá una estrategia es comprar las buenas pagadoras de yendos y vender las malas pagadoras de yendo para financiar la compra. ¿Entiendes? Podría tener otras intenciones, por decir, oye, las que tienen altas razones, precio y utilidad, se transan muchas veces su utilidad, por lo tanto espero que crezcan mucho. Vendo esa y compro las que tienen baja relación precio-utilidad o al revés. Compro el momentum, compro las winners y vendo las, las losers. Winning min, winners minus losers, perdón, es un premio que dice, las que hayan rentado súper bien los siguientes seis meses van a seguir este impulso, este momentum, los siguientes seis meses. Y las que hayan ido mal, les va a seguir viendo mal los siguientes seis meses. Entonces, compro estas, vendo estas y me trato de ganar la diferencia. cosas que uno querría explorar no, no quiero que digamos, oye, que calcular esto no ideas para que usted quisiera eh, información que quizás le interesaría ver y con la siguiente idea vamos a cerrar la clase hoy día voy a ir a una función que se llama Bloomberg Statistics nada se le decir mira que quiero ver hoy el ranking de los hedge funds el top 500. De las empresas más grandes, de precios de commodity, de índice, de hacia dónde va la plata, yo decía, mira, 500 acciones más grandes, a ver qué quiero. Entonces le decir mira, ¿en qué las vamos a ordenar? ¿En ventas para que Walmart gane, en net income, en utilidad neta, para que gane la petrolera saudí, en que tengan capital invertido, es decir, deuda más patrimonio o que valgan más en el mercado? Le decía, dámela por market cap, para que Apple sea la 1. Entonces, fíjense que aquí te va a dar ciertas cosas. Tú vas a decir, por ejemplo, aquí está el ranking. ¿Cuáles son las empresas más grandes del mundo? ¿Cuál es la razón price earnings, precio-utilidad estimada para el próximo año? ¿Cuál es tu mejor estimación, best estimation, de price to book, la relación que hay que, entre el valor de mercado y lo que vale contablemente? ¿Sí? ¿Cuánto ha crecido en activos durante el último año? ¿Cómo, ha, ¿Cómo está la relación entre deuda y capital contablemente? ¿Cómo ha rentado en lo que va del año? Year to date. Entonces, por ejemplo, Apple le ha ido súper mal. Pero si queremos rankear aquí, voy a poner. Mira. Intel, 123%. BioNTech, el ADR. Empresa alemana. Ahí está moderna. O sea, eh, lógico que los que hayan empezado a tener vacunas contra el coronavirus van a generar mucha más rentabilidad en ese sentido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que han rentado en lo que va del año. Pero alguien dice oye, mira, si yo compro las acciones de BioNTech, 122% han subido, tengo, puedo tener dos visiones de la misma historia. Alguien cree que van a seguir subiendo 122, ese querrá comprar. Alguien piensa... Que ya está cara la acción y quiere vender. Entonces, por eso va a haber una transacción. ¿Se entiende? Entonces alguien podría decir lo contrario, oye, dime las que le ha ido peor todavía en el año. ¿Se entiende? Entonces, NIO. ¿Alguien sabe qué es NIO? Sí, ya lo he dicho, el competidor de Tesla Chino. Eso, el Tesla Chino. Pero que rentó 1130% el año pasado. Entonces, es lógico que baje un poquito, hay que hacer una toma de ganancia. ¿Entiendes? Pero Spotify, los peores resultados de toda su vida, no ha ganado un solo dólar en su vida. Chao. ¿Entiendes? Entonces, hoy uno podría empezar a decir: Oye, si nosotros veíamos esto el año pasado, los bancos, las empresas petroleras, etc., le, le ha ido mal. Entonces, no es como que todas las empresas tecnológicas hayan subido. JD.com, que es muy grande en, en China, le ha ido mal también, y es una empresa tecnológica entiende mercado libre ha bajado pero en sí, zoom miren, bueno es porque subió demasiado el año pasado entonces fíjense que los inversionistas compran en caliente y de repente oye zoom no, no se duplicó sus utilidades y subió 600% en bolsa entonces justamente suben pero de repente bajan un poco los precios para diversificar eso se entiende? Entonces, lo que uno le gustaría ver, por ejemplo, es que si hay una acción que ha rentado más o menos lo mismo que un índice, por ejemplo, o que un portafolio diversificado, si en realidad el riesgo que ha asumido, sea que eso se mide con la desviación estándar, sea que eso se mide con el beta, ha sido exactamente lo mismo. Y entonces eso es lo que vamos a empezar a darle mucho más eh, sentido matemático y vamos a estar viendo cosas de vuelta acá. Pero, pero sobre todo que tú digas, oye, la inversión rentó lo mismo, pero con distinto riesgo, entonces hay una mejor que otra. O con el mismo riesgo rentaron distinto, pero si tienen distinto riesgo, distinta rentabilidad, no puedo saber qué, cuál es la mejor inversión. ¿Entiendes? Entonces, además, vamos a decir, si yo quiero incorporar esto activo a un portafolio, ojalá que tengan correlaciones bien negativas. Porque si yo tengo... Chevron, ConocoPhillips y ExxonMobil, todas las empresas son petroleras, tienen una correlación súper parecida. Si yo junto Walmart con Coca-Cola, ya no son tan parecidas, pero consumo masivo. Si yo junto Walmart con Pfizer o BioNTech o Moderna, un laboratorio con Walmart nada que ver. Eso sí van a reducir el riesgo como la desviación estándar total o la varianza total que tenga ese portafolio. ¿Se entiende? Dudas. Profe, en donde dice deuda y la relación de deuda y capital, por Ajá. ejemplo, en la primera que sale un 72%, ¿sería, ¿cómo se interpreta eso? Que si yo dividiera los pasivos financieros, tanto de corto plazo como largo plazo, sobre el patrimonio, me va a dar 72% de eso. Y yo puedo ver cómo, ¿dónde puedo ver cómo ha evolucionado? Si es que aumentó o disminuyó. Ah, si yo me pongo encima, fíjate que te da un ticker. Total debt to total capital. Y entonces yo podría, por ejemplo, en Excel pedirle que me dé ese dato. De cada empresa. Eh, podría pedirlo de cada empresa, no hay problema. Ay, yo. ¿Qué otra duda León. Yo tengo una última duda. Eh, uh -huh. Cuando vimos el DDM de la TAM uh -huh. y de varias otras empresas, nos dimos cuenta que había un, una moneda específica para cada empresa. Por ejemplo, cuando vimos Juventus, era, no sé, el valor, el euro, creo. Y cuando uh -huh. vimos la TAM ahora, vimos que era como eh, pesos chilenos sobre dólares. Uh -huh. Mi pregunta es como, si, si yo quiero valorizar una empresa que se maneja a nivel internacional y los datos de Bloomberg son como con un cierto tipo de cambio específico ¿Cómo puedo como hacer que se, se alineen Como estas empresas Por ejemplo, pienso en Falabella Que trabaja, o sea, tiene Industria acá en Chile O bueno, en varios países de Sudamérica uh -huh. Como que igual va a terminar cambiando Estos datos según el, el, La moneda que se está usando Como referencia, ¿no? Sí entonces, cómo puedo alinear eso para hacer una valoración de una empresa que funciona a nivel internacional? Si yo voy a EFI tiene una moneda de reporte. En el caso de Chile, o tú presen... no, sí, ¿en el caso de Chile tú presentas en dólares estadounidenses o presentas en pesos? No puedo hacer nada. Si la empresa de la construcción dice, oye, mi negocio no es FSI, sí, no se puede presentar un EFE y se acabó. Nada más, la CMF ah. no te deja otra cosa. La empresa, por el contrario, contablemente debe definir cuál es su moneda de funcionamiento y cuál es su moneda de presentación. Entonces tú podrías decir, oye, yo soy conchitoro y opero en Corea, así que el guan coreano es mi moneda. O lo que es más obvio quizá, eh, opero súper en Inglaterra, entonces la libra esterlina es mi moneda. Si sí, no voy a presentarme eso, pues, está obligado a convertirlo en estado financiero a otra moneda. Y por eso que al convertirlo se podría generar una diferencia contable que va a dar lugar a otros resultados integrales. Entonces, cuando uno va a la función FEI te dice, mira, está en dólares. Sí o sí. La TAM, porque la TAM presenta así. Eh, por ejemplo, la papelera está en dólares también, porque su negocio es celulosa mayoritariamente. Pero si, por ejemplo, tú vas en COSUD, Está en peso. ¿Se entiende? Y si tú quieres, oye, los quiero ver todos en dólares, se puede transformar, pero lo que va a hacer es dividir todas esas cifras por el tipo de cambio que estaba en la fecha que te está reportando. Ya, yeah, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna última duda? Yo, profe, uh -huh. le voy a preguntar, no sé si sabe qué pasó con el Yo esta semana, que bajó casi 40%. Una gran pregunta. Me, me parece, le, leí que, que vendieron, o sea, pagaron deuda con, con acciones, pero no estoy tan seguro. Y no sé por qué eso podría ser como hacer que baje tanto. Veamos. Último, ¿no? Eh, Posición en acciones, bolsa de comercio, resumen de junta accionistas, citación junta accionista, son natural o jurídica. Puede tener que ver con el bono que emitieron, que tenía promesa de compra de acciones. Es que eso es, puede ser que sea convertible. Me parece que si esa fuese la situación, muchos eh, se cambiaron eh, de, de la acción al bono. Y, y se diluye en ese caso la, el capital. Entonces, como tengo menos proporción de patrimonio, en el fondo la empresa termina estando más endeudada. ¿Se entiende? Entonces, como que ahora hay más riesgo. Como hay más riesgo, la tasa de descuento es más alta y, y entonces el valor presente de los flujos es más bajo. Creo que una solución simple. Entonces, si no, ha, habría que investigar en general. Cua, miren, cuando hay estos cambios, así como de 6 pesos casi al cierre del 5, o sea, del miércoles, a abrir cercano a los 5 pesos, o sea, que baja casi un 20%, entonces normalmente se suspenden las transacciones, la CMF oficia a la empresa y la empresa envía un hecho esencial. Entonces, cuando ven esos datos súper grandes, ustedes van a la acción en la página de la bolsa y abajo en los hechos esenciales va a decir, oye, el gerente general explica que no sé, se quemó con Radio en Uruguay. Se, el bono convertible hizo esto, porque en el fondo el regulador trata justamente de evitar que estos grandes movidas de precios eh, tengan, un, algunos inversionistas tengan un, una información que el resto no comparte. Entonces, por eso se bloquean las transacciones, para proteger un poco a ese inversionista chiquitito que está medio desinformado. ¿Sí? Dale, profe. Y lo, lo que le digo de, de la, del pago de deuda, de una parte de la deuda que tienen con... Con acciones, eso también hace que baje mucho la, el precio en general. Una, una parte, porque como ahora tengo que tener más acciones, entonces el mismo patrimonio de Dios en más acciones se diluye. Ah, sí, toda la razón, perfecto. ¿Mm? Gracias, profe. No hay de qué, Ignacio. Profe, una pequeña pregunta para no pasarme tanto en el tiempo. Como uh -huh. estamos viendo en Joy, igual tuvo una bajada buena, y uno igual espera que ahora, que con el tema de la vacunación y que, con que las cosas empiecen a reabrir, ¿te cree que sería una buena compra en Joy en menos de 5 pesos? No. Yo no. Ya. Yeah. Pero, pero es porque. En acciones sobre todo, yo en otros activos sí soy mucho de trading, pero en acciones yo soy analista más fundamental. Entonces, yo hago ver en clase desde el 2016 en Join, mucho antes de la pandemia. Yo a la TAM lo hago ver desde el 2013. Entonces, como que yo jamás compraría acciones de eso. Pero, sí, perfecto. Yo cosa, vi el año no. pasado para comprar en Join como su peor momento, pero le di los estados de resultados y está ultra mega endeudado y con pérdidas de desde de Mira, el, la versión simple es que para cuando Caesar's Entertainment le vendió su porcentaje que tenía asociado con conrad Uruguay, que es como la operación más grande que tiene el Casino Enjoy, le, le Enjoy estuvo obligado a comprar, tuvo que emitir un bono de 300 millones de dólares sobre el cual paga una tasa de 10,5% en dólares. Y el tipo de cambio de ahí en adelante se ha depreciado como de 600 a 850 el año. 40%. Entonces pago 10% en dólares, más tus ingresos están en peso en, la, en todo el resto de los casinos. Entonces pago como 50% al año, nadie va a poder resistir eso. ¿Entiendes? Entonces Enjoy está muy, muy, muy endeudada. Y aparte ha he hecho negocio horrible. O sea, si alguien ha ido a Chiloé y ha ido al Enjoy, pasa vacío. Nadie quiere el Enjoy de Chiloé. Se debió quedar con operaciones mucho más rentables, como por ejemplo el de Viña. El, el de Coquimbo le va muy muy bien. Eh, sí, hay resultados mixto el, el de Pucón también, porque es un formato más chiquitito, pero en el total de los ingresos quizás no es tan significativo. Quizás ese va más en línea con Antofagasta. Y el de Santiago, que tienen como resultados mixto, o sea, gana, pero la inversión que hicieron en el de Rinconada, Santiago, Lo Andes, como queramos llamarle, igual está muy lejos de competir con el Montichelo, por ejemplo. Entonces, como que hay muchas operaciones que son súper buenas, pero la parte, y, y lo que le pesa sobre todo, son que para los casinos municipales tienen que invertir en hotelería. Entonces, eh, hotelería es más mal negocio que lo hacen muy bien en casino, pero cuando tengo que gastar 30, 40 millones de dólares en un super hotel que vale 700 lucas el día y entonces nadie las paga... Claro, eso además había idea. leído que el, el tema de la hotelería de los casinos es como muy parecido a lo que habíamos hablado de los aviones, que necesita estar como ocupado constantemente para financiarse, sino es pura perder. 70%. Perdida. Por debajo de eso claro. están bajo el punto de equilibrio. También es Exacto. más o menos lo mismo que los aviones. Así es. Entonces, Basta, por eso gracias, que yo no compraría. ¿Alguna última duda? No. Ha sido todo entonces. Que tengan super súper buen fin de semana. Chao, chao. Muchas gracias, chau, gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Chao, chao.